ahora, después de enfrentar problemas y de ver lo del tema del dinero, llegamos a julio, es un mes que vamos a hablar de ser rescatados por el Señor, y hoy es un tema bien, bien especial, rescatado de las consecuencias del abuso sexual. Les pedí que no dejen de venir, sé que hay mucha gente que está mirando por internet también, y esperamos pasar una mañana especial con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 3, leemos este versículo y luego oramos. Dice: acordaos de los presos como si estuvieran preso juntamente con ellos, y ahora menciona el acordarse de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Acuérdense de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Oramos. Señor, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y tu palabra para que ella se meta en el alma y nos revele la persona de Cristo. Sin duda vamos a considerar y ver nuestro pecado, pero ver tu cruz y tu amor y tu perdón, Señor, que sana, que restaura y que, como este mes queremos recordar, nos rescata. Gracias, Señor, por rescatarnos, por redimirnos de tantas miserias en las que estamos sumergidos. Háblanos por tu palabra en esta mañana, pon un oído atento en el más joven, en el más grande, ayúdanos a tener sensibilidad a tu voz y que no haya ninguno que esté ajeno a pensar que este mensaje no es para él. Es un mensaje para cada uno de nosotros, no es para otros, es para mí. Háblanos, oramos pidiéndotelo en el nombre del Señor Jesús. Amén. El versículo 3 de Hebreos 13 tiene varias versiones que nos pueden ayudar a entender. Me gustan algunas que dicen que hay que acordarse de los maltratados como si ustedes sufrieran con ellos. Otra versión de la Biblia dice: acuérdense de los torturados, y pone esta versión, una versión antigua en español, como si estuvieran dentro de su piel. Luego dice: acordaos, dice otra versión, de los maltratados, pensando que ustedes también tienen un cuerpo que puede ser maltratado. Por último, otra versión dice: acuérdense, ya que ustedes pueden pasar lo mismo en su propio cuerpo. Acuérdense, así que necesitamos recordar y traer a la memoria y pensar en esta plaga, este pecado que destruye y aniquila vidas, que es el abuso sexual. He orado por muchos motivos, hemos orado con mi esposa por muchos motivos en esta mañana para que Dios llegue a hablarle en distintos aspectos de este tema. Es un tema muy denso, muy complejo. No hay caminos fáciles, no hay pasos fáciles para decir esta es la receta de cuatro pasos, pero si usted advierte la gravedad del problema y puede encontrar la seriedad y enfrentarse a ese problema, hoy comienza el camino de recuperación. Sabe, usted va a ver en el recorrido de este mensaje que hay olor a mucho infierno en todo este pecado, mucho olor a Satanás, mucha miseria en la humanidad por causa del pecado, y usted va a poder considerar entonces la gloriosa cruz de Cristo, el amor infinito, su gracia maravillosa. Y quiero por un tiempo mencionar algunos datos y luego pasar a ver conceptos bíblicos. Al principio de nuestro ministerio, ya casado, porque de soltero había predicado algunos años antes, pero ya de casado nos involucramos en distintos lugares, y cada vez que íbamos hablábamos con personas que fueron abusados de algún tipo. Yo he hablado con algunas personas, a veces solo con algún muchacho, con Liliana, pero Liliana ha hablado con, no sé, cientos, tal vez mil o más mujeres y mujeres por su ministerio con las mujeres. Y cada historia ha sido desgarradora. La gente vive herida. Las personas, como he dicho, hasta el cansancio, hay dos tipos de personas: las que están rotas y lo saben, y las que están rotas y no lo saben. Y usted y yo hoy estamos involucrados en esto mismo. Es mucho más crudo y real el problema de lo que imaginamos. Necesitamos despertar a la realidad. Le voy a mostrar algunas estadísticas de Argentina. Tengo muchas de otros países,
ustedes, pero estuve buscando algunas de Argentina, especialmente sobre Buenos Aires. Así que, ¿dónde sucede el abuso? Quiero que observe, son 4 o 5 placas, pero son muy importantes. 53% de los casos es en el hogar de la víctima. 53% de los casos es en su casa. 18% de los casos es en la vivienda del agresor. Y el 10% de los casos es en la casa de un amigo. La otra, no el lugar, sino cuál es la edad de las víctimas. 47% de las personas abusadas tienen entre 6 y 12 años. 28% de las víctimas tienen de 0 a 5 años. La semana pasada tenemos una relación familiar con gente de Zárate y a través de ellos con otras personas que su bebé fue violado y murió. La semana pasada los jueces dictaron prisión perpetua para la pareja que cometió esta atrocidad, de 0 a 5 años, y 25% de las víctimas están entre los 13 y 17 años. La otra, por favor, la otra información. ¿Quiénes son los agresores? Ahora, necesito que piense, que lea, que se detenga, que reflexione. 75% de los casos es un familiar. No es alguien de la calle que pasa y abusa. Es un familiar, 75%. 40% de los casos es un padre, un padre biológico. Y 16% de los casos es un padrastro. ¿Cuál es el género de los agresores? 89% de los agresores son de género masculino. 7% son de género femenino y 4 no hay datos. Por último, observe que aún hay mujeres, aunque la mayoría pasa por hombres. ¿Qué edad tienen los agresores? 49%, casi la mitad de los agresores, están entre los 18 y 40 años. 39% están entre los 41 y 60 años y todavía hay un 12%, un número muy grande, con más de 61 años. Así que si usted cree que alguien es un abuelito amoroso, puede ser un agresor, alguien que va a destruir una vida. Y hay dos notas que tomé de dos diarios, si las tienes ahí, las podemos mostrar. La Nación dice, aumentaron en un 55% en dos años las denuncias de abuso en menores de Buenos Aires. Y ese artículo dice que donde más aumentó es en La Matanza. El otro artículo dice, abuso sexual infantil es la cifra negra en Argentina, y menciona este hueco que él lo llama, el periodista, una cifra negra de cómo está creciendo en Argentina. Muy bien, podemos dejar allí. Sabe, cuando uno mira esto, es solo el comienzo, una punta de un iceberg, de algo inmenso. Pueden prender las luces ya, no vamos a pasar ahora otra proyección. Y la verdad que usted tiene que entender que todo esto es previsible. Usted dice, a ver, ¿cómo puedo preverlo? Bueno, lo primero que tiene que saber es que el ser humano es pecador. No hay vuelta. El ser humano es pecador. En Génesis 3 todo es claro de cómo el pecado pervirtió la relación matrimonial, cómo luego fue pervertida la relación entre hermanos y uno mata a otro, y cómo esta generación se convirtió en una degeneración hasta llegar a la época del diluvio. Las cosas no han mejorado. David dijo en Salmo 51, verso 5, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Somos pecadores, así que no se asuste. Al contrario, debe ser claro que somos pecadores. La Biblia habla de estas personas malvadas y habla de esta realidad del pecado, donde las personas muestran realmente lo que hay en el corazón.
En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo está hablando de los tiempos furiosos que vendrán. Y cuando habla de eso, dice, tienes que saber que vendrán tiempos peligrosos o furiosos, como una tormenta, imparable. Y habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Y da 19 pecados, y 4 de ellos están relacionados con el abuso. Así que cuando hablamos de abuso sexual es un tema que llega a todas las personas. Todavía no empiezo ni siquiera con los datos. Espero que estos datos sean suficientes para hacerle pensar. Pero luego de mirar la realidad del pecado tiene que acordarse del rol de Satanás y sus demonios, que recorren no solo la historia bíblica, sino la realidad nuestra. El diablo no es un ser de un dibujo animado, es un ser real, es enemigo de Dios y enemigo de su alma. En los evangelios hay 29 referencias a Satanás, y 25 de ellas están en la boca del Señor Jesús. 25 veces el Señor habló del diablo, habló del enemigo del alma, el príncipe de este mundo, el Dios en minúscula de este mundo, el que esclaviza, el que engaña. Satanás ha sistemáticamente, desde que el hombre ha caído, tratado de destruir el matrimonio, el hogar y la familia. Los que están casados deben saber que el enfoque del diablo es destruir la familia. Génesis es una muestra acabada. Usted llega a Génesis 19 y ya hay dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que están sumergidas en todo tipo de pecado. Hoy se habla de homosexualismo y de lesbianismo. Sodoma y Gomorra tenían todo y les sobraba. Dos jóvenes llegan y querían violarlos. Y Lot, para salvar a esos jóvenes, ofrece que violen a su hija. Y Lot cae en un pecado incestuoso con sus hijas. Apenas arranca Génesis. Y cuando llega a Génesis 34, Siquem viola a Dina. Y cuando sigue avanzando, usted ve la prostitución de Génesis 38 y el incesto de Judá, el suegro, y Tamar. Y luego la seducción maligna en Génesis 39 de la esposa de Potifar. No sé si entiende lo que estoy diciendo. El diablo no puede crear nada, pero quiere destruir cada cosa buena que Dios ha creado. Quiere hacer añicos lo bueno que Dios nos ha dado. Y él fue creando cada cosa. Dios dijo, es bueno, es bueno, es bueno. Y creó a Adán y Eva y dijo, esto es lo más bueno que hay. El matrimonio, el hogar, el sexo, la santidad, la familia. Y envuelto en un mundo de corrupción, con nuestro pecado a cuestas y con el pecado, todo se desmorona. Y el abuso es una muestra de cuán extendido se ha llegado esto a todos los sectores de la sociedad y a lo largo de toda la historia del mundo. No estamos hablando de algo para pobres o ricos, para intelectuales o menos intelectuales. Lo que estamos hablando es una característica, es un pecado que se mete y se filtra en cada persona de la vida. Le voy a decir algo más. La pregunta que abre como una caja de Pandora y mira qué pasa con el abuso sexual sería, ¿por qué una mujer que ha sido abusada en su niñez tiene más posibilidades de ser victimizada en la adultez? Pasó esta situación y tiene más posibilidades de volver a vivir una situación así. ¿Por qué mujeres involucradas en prostitución tienen 3 o 4 veces más posibilidad de haber sufrido el abuso sexual y agresión física en su niñez? ¿Por qué 78% de los adictos sexuales fueron abusados física o sexualmente en su niñez? ¿Por qué 50 a 70% de los pacientes psiquiátricos fueron abusados en su niñez? Y 70% de los pacientes en estado de emergencia psiquiátricos tienen un historial de abuso físico y sexual. ¿Por qué la mayoría de los hombres que golpean a sus esposas han experimentado un maltrato en su niñez? Este maltrato y este abuso tiene profundas consecuencias. Lo voy a definir así para recordarle al final lo que voy a decir. Rompe el alma. No hay cosa más destructiva y perversa que este tipo de abusos. Quiero remarcar ahora, porque hasta aquí llego y algunas personas creen que estoy hablando de abuso sexual solo cuando tiene que ver con una relación sexual. Bórrelo de su mente. No es así.
Les quiero aclarar que, de qué estamos hablando. Todo abuso sexual es dañino. Cualquier actividad sexual, visual, verbal o física, sin consentimiento. El exponer a un niño a la pornografía, un beso, un manoseo, el toque sin consentimiento que experimenta esta persona. Y hay estudios que muestran lo severo que es. Dice, no tuvo una relación sexual, pero una persona que fue expuesta en sus partes íntimas al toque de alguien, se ha descubierto, se han estudiado que hay un 35% de traumas extremos y un 25% de víctimas experimentaron severidad de traumas. No estamos hablando solo de la relación sexual. Estamos hablando de cualquier cosa que está girando en torno de esta realidad. El abuso sexual es un daño que destruye el alma y la vida de la persona. Y sabe, cuando Dios creó el matrimonio, creó de tal manera que el hombre se uniera a la mujer y a través de la vida sexual llegaran a ser una sola persona y generar un poder para la vida único. El abuso sexual tiene el mismo poder, pero para destruir, y hiere con el mismo poder. Y muchos aquí tienen una historia que contar. Uno de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres. En este grupo muchos han vivido situaciones así, en mayor o menor medida. Y por la gracia y auxilio de Dios en esta mañana quiero enfrentarte a esta realidad para que vayas hacia Cristo y hacia su cruz y hacia su perdón. Y que lo que estaba oculto y sigue pudriendo la vida y el alma se acabe. Y halle la gracia y el perdón que solo el Salvador puede dar. Cuatro cosas quiero mencionar en esta mañana. La primera, ya la mencioné, que es el profundo alcance y poder del abuso. Pero la segunda cosa que quiero hablarles es de las profundas consecuencias del abuso. En primer lugar, usted llega a todo lugar, a toda persona, a todo estrato. Pero ¿cuáles son las consecuencias profundas? Miren, Génesis 1:26, volvemos otra vez al principio. Cuando Dios crea al hombre, le declara y dice que Dios hizo al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que el abuso sexual hace en la persona, en el niño, en el adolescente o en el joven, porque ahora no voy a hablar solo del abuso infantil, sino en el adolescente o en el joven o en el adulto, es quebrar la imagen de Dios. El tema de la imagen de Dios es uno de los temas más importantes que hay. Dios colocó su imagen en usted y en mí. Hay muchos estudios y hay muchos debates de cuánto involucra esa imagen. Pero hay algunas cosas muy claras. La primera cosa que podría decir que la imagen nos muestra un aspecto relacional que Dios nos ha dado. Dios es relacionable, así que Dios lo puso para relacionarse con otras personas. En segundo lugar, tiene un aspecto visible, imagen y semejanza. En un sentido, manifestamos de lo que Dios es. Alguien dijo que cuando uno se abusa de alguien, esa persona manifiesta lo que Satanás es. Por último está el aspecto funcional. ¿Cómo es el función? Es la función. Yo represento a Dios en esta creación, en el sentido de cuidar de la creación, de cultivar y cuidar. Yo te voy a hacer y creé al hombre, dice Dios a Adán y Eva, y te he puesto para que cultives y cuides. El ser humano ha destruido con abuso de poder y dominio cada cosa buena. En cuanto a la naturaleza, no hicimos un buen trabajo, ¿no? Dios nos mandó cuidar la naturaleza y hoy está en crisis la naturaleza por culpa del hombre. Pero en cuanto a la vida familiar, hemos destruido cada cosa buena por solamente el tema del abuso y poder, del poder. Dios puso al hombre y le dio estos aspectos en su imagen y para ejercer esa imagen le dio un dominio. Y en vez de usarlo para servir y para proteger, lo usó para destruir. Por eso, cuando uno ve las estadísticas y ve que los hombres tienen a un 80-90% de protagonismo en el abuso sexual infantil, es por abuso de poder. Pero déjeme decirle que las mujeres en posición de poder también abusan de ese dominio.
y las estadísticas, y es tan importante los números, porque yo no peleo con los números cuando hay estudios serios, y he tratado de buscar la seriedad de estos estudios. El hombre abusa, y es común, y es por eso el mayor porcentual, las mujeres maltratan a los hijos. En ese mismo porcentual que el hombre genera abuso desde el dominio, la mujer maltrato. Decís, es la madre maltrata. Toda es la dinámica del abuso del poder. Por eso usted vio lo del hogar, vio lo de la familia, y por eso 3/4 de los niños abusados son maltratados por sus propios padres, porque tienen un abuso del dominio del poder que Dios les ha dado. Dios nos ha dado para bendecir, para cultivar, para proteger, para cuidar, y vamos por el camino contrario. Y los efectos son tremendos. Se rompe la imagen de Dios y se quiebra el orden que Dios da. Entonces de repente hay una persona pequeña, un niño, que el que me tenía que cuidar se abusa de mí, el que me tenía que proteger me desprotege. El padre que me tenía que cuidar, la madre no me cuida, y la persona y otra persona viene y se abusa. Y hay un quiebre tan grande en la mente del chico que comienza una serie de efectos. Primero, con vergüenza y culpa. Porque para un niño es, a ver, un niño no puede asimilar y entender lo que pasó. Así que no puede culpar a sus padres y se culpa a sí mismo. Algo está mal en mí, y cruzan la vida, los años, sintiéndose sucios y avergonzados de algo que ellos no hicieron. Pero en su mente de pequeño tiene que reestructurar la imagen y salvaguardar la imagen de los padres y los adultos. Yo fui el culpable, yo debo haberlo provocado, yo lo busqué. Es tan dañino, tan perverso, tiene olor a infierno. Y es mucho más común y más grande de lo que pensás. Y entonces, de la vergüenza y la culpa, se suscitan un montón de problemas. Porque soy una persona desagradable. Porque tengo enormes problemas de relacionarme con la gente. El aspecto relacional de la imagen de Dios se quebró. No puedo relacionarme con las personas. Tengo mi estima por el piso. Necesito algo que no encuentro. Y la vergüenza y la culpa va consumiéndome y va generándose a lo largo de los años. Y se establece un vínculo con esta historia tan dañina que va destruyendo y va arruinando cada cosa. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Mire, 1 Corintios 6:18 dice, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. No todos los pecados son iguales, aunque todos son condenados. Este pecado involucra el cuerpo, y cuando está involucrado el cuerpo, está involucrado el alma y la vida. Por eso la fornicación, por eso el adulterio y por eso el abuso y cualquier pecado de orden sexual afecta el alma. 1 Corintios 6 habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuerpo que es templo del Espíritu, y el Hijo que te compró a precio de sangre, y el Padre que te ha dado, y todo está involucrado porque es más que una relación sexual. Por eso el daño y la destrucción no es tanto sexual como emocional. Y uno agranda la lista y entra la depresión y la ansiedad y los celos, y que no acepta la lista. Y hay una sensación a lo largo de la vida que yo no encajo en ningún lugar. No puedo encajar en ningún lugar, ¿entendés? No soy digno, no lo merezco. Estoy manchado, manchada. Y si hay algo que quiero recordarte, y voy a leerte un versículo que lo dice claramente: nunca fue ni será tu culpa. Nunca. Pero el daño ha sido hecho y la imagen ha sido quebrado. Y de la vergüenza y la culpa pasas a otro aspecto, a la impotencia. Ahora, yo solo hablo por las historias que he leído en este tiempo. Personas fueron dominadas por alguien mayor y no pudieron liberarse, y quedan impotentes de por vida, quedan esclavos de por vida. En este sentido de no poder, de no avanzar, por eso vuelven a este ciclo donde alguien vuelve a dominarlos y vuelve a mancillarlos. Y cruza lo emocional y se mete en lo orgánico, y hay 3 traumas orgánicos.
El primero se llama el sistema nervioso alterado perpetuamente. ¿Cómo perpetuamente? Es que el sistema nervioso, un olor, una imagen, un recuerdo, y todo vuelve. En segundo lugar, lo que se llama un recuerdo traumático de imágenes repentinas de la persona que despierta en una pesadilla, vuelve a esta historia. Y por último, ¿qué le queda a la persona si no bloquear sus emociones? Y buscar en la insensibilidad del olvido de un dolor que se repite una y otra vez. Es la amnesia traumática que se llama. En 1976 un colectivo de niños fue secuestrado en California, fue llevado a una mina, cambiado a una furgoneta, lo llevaron a una mina, estuvieron 11 horas, después otras 12 horas, salieron sanos y salvos. No les hicieron nada, pero siguieron estudiando los niños 5 años después. Tenían todavía estrés postraumático. 5 minutos y dañan toda una vida. 5 o 10 minutos que quiebran una vida. Vergüenza, culpa, impotencia, falta de vida. Algo se murió cuando eras niña o niño o joven. Y es tan difícil recuperar la vida. ¿Sabes? Hay tantas personas que han salido a contar sus miserias. Ben Moore escribe muchos libros. Es una creyente que es número uno en ventas de librería. Ella cuenta de su abuso en su casa por años. Y dice que lo único que hacía era dormir y orar. Y decir, si tú Dios me amas, que mañana no amanezca. Este pensamiento de muerte, de suicidio al que el diablo y el pecado nos ha conducido. Fuimos creados para tener vida. Y yo les doy vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Y para que la tengan en abundancia. Y el Salmo nos invita, 34:8, gustad y ver que es bueno Jehová, es delicioso. La vida es para disfrutarla. La vida es para vivirla en plenitud. Por último, y acuérdense que estoy resumiendo tantas cosas que no podría ni siquiera abarcar el aislamiento. La persona se sumerge en un aislamiento, se rompieron sus sueños. No hay una visión de un Dios bueno, una vida linda. Y los años pasan y el secreto carcome. Y uno dice, ¿pero por qué no lo contó? Porque un niño, un adolescente no lo cuenta. Por el sentido de culpa. Porque se siente con lealtad al agresor. Porque usted no lo crea. Porque teme no ser creído. Porque está amenazado. Porque se siente doblegado con el agresor. Porque está totalmente indefenso. ¿Saben? En esta mañana voy a invitar a algunos de ustedes que hablen con sus cónyuges, padres o con sus hijos, para que cuenten lo que no han contado. El silencio mortal que les ha consumido mientras callé, Salmo 51, se envejeció en mis huesos, se consumió mi verdor y se convirtió en un secadal de tierra y de desierto muerto. Y la persona se va aislando. Y el aislamiento trae desconfianza, y la desconfianza es marca distintiva, desconfianza de cada persona, y especialmente de los hombres. La cicatriz que perdura de desconfiar en cada persona, y jamás confiar sus emociones a nadie más. Y claro, por último, sabotear todas sus relaciones importantes. Sabotea su relación con Dios, la más difícil de recuperar. Dios, no me cuidaste. En un momento vamos a hablar de eso. Dios, ¿por qué a mí? Sabotea su matrimonio. El hombre más bueno no puede. Porque no está luchando con esta mujer, está luchando con el recuerdo de una historia horrible. Y el buen matrimonio se quiebra por una cuestión que ya no puede más. Ayer oí el testimonio de un pastor, tremendo hombre de Dios, con su esposa que había sido abusada de niña. Tenía ya 40 años cuando dijo, yo voy a ir a buscar ayuda profesional, a un hermano, un consejero espiritual, y tenemos que ir. Ella dijo, vos no vas a ir a contar mi historia. No es tu historia, es la nuestra, porque ha arruinado nuestro matrimonio y no podemos seguir adelante. Y si no voy por vos, iré por mí.
Y fueron juntos y comenzaron un camino de restauración, porque sabotea la relación con Dios, y sabotea la relación con el cónyuge, y sabotea las relaciones con la familia, y el daño es casi a cada nivel de nuestro ser, sea en la vida espiritual, en el alma, en el cuerpo. ¿Usted entiende la gravedad de lo que estoy hablando? ¿Por qué cree que hay una conducta sexualizada en los adolescentes? Muchos de ellos fueron abusados o expuestos a una situación. Cuando usted ve un chico adolescente, preadolescente, ya con una actitud de una conducta sexualizada, no lo puedo explicar. Usted debería saberlo. Esa actitud hacia los muchachos que la chica tiene, algo pasó en su vida. No es natural. Sucedió en el camino que trastocó su mundo. La imagen fue quebrada. El silencio está guardado y la vida se va derrumbando. Ahora déjenme llegar a nuestro tercer punto. Ya hablamos de este tremendo alcance que el abuso tiene y hablamos de cómo hay efectos y consecuencias, pero déjenme hablar de los factores en el abuso sexual. ¿Cuáles son los elementos que se meten en todo esto? Bueno, primero están los agresores. Los agresores no tienen un perfil, porque hace poco detuvieron un grupo que estaba con pedofilia en internet, pornografía infantil, y de ese grupo había de más de 60 profesiones. Un doctor, un abogado, un comerciante, un pintor, o no fue un pediatra del Garrahan que fue hace poco denunciado. No hay límite, pero hay una serie de cosas que van definiendo. Tal vez lo que primero debería recordar que siempre son personas cercanas, siempre son personas conocidas. Escúchame bien lo que le voy a decir. Son personas que pueden estar en la iglesia. Son tíos, cuñados, primitos. Personas, el padrino, cercanos, siempre cercanos. Así que la lista involucra a los abusadores de menores. Eso es la violencia. Luego están los pedófilos, que tienen que ver con una conducta permanente y no usan tanto la violencia física, sino la compra de la persona, desde lo psicológico, los juguetes, la simpatía para llevarlo a su terreno de oscuridad y de pecado. Luego están las agresoras, que también las hay, que son mujeres. Luego están las adolescentes agresores y niños abusivos. Que tus hijos están expuestos, esos adolescentes y niños, que por una serie de situaciones llegaron a ser lo que son. No olvide que el abuso físico suele ser violento, pero el abuso sexual no lo suele ser. Violenta la persona, pero llega de una forma que destruye de una manera descomunal. Y ahora usted ve el perfil y entra a un lugar donde debe entrar la familia. Acompáñeme por un segundo a 2 Samuel capítulo 13. En 2 Samuel capítulo 13 Dios nos presenta una historia en la familia de David. Y dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Yo quiero decirle que él no se enamoró de ella, está bien, tuvo una lujuria pecaminosa con su hermana o media hermana. Y Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna, claro, porque como estaba más vigilada y protegida, llegó a la enfermedad, el pecado y la perversión llegan a límites increíbles. Y aparece un tercero, aparece el primo, y entonces dice... Verso 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, era el primo, era el hijo de Simea, el hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto, y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así?
No me lo descubrirás a mí, Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermana, no la amás, no la amás. Pero sigue el verso 4 y dice, verso 5, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, en cuanto tu padre viniere a visitarle, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Y se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino David el rey a visitarle y dijo a Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma. Y David le envió a Tamar a su casa y dijo, ve ahora a casa de Amnón tu hermana y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas, y tomó luego y la sacó delante de más. Verso 10, entonces a todos salieron, y entonces dijo Tamar, trae la comida de alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había pedido, las llevó su hermano Amón a la alcoba, y cuando ella se puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió, no hermano mío, no lo hagas, violencia no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Tres no, le dijo, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra y tu estima? Y como uno de los perversos, en realidad después nos fue contado como perverso, la culpable parece que terminó siendo ella la víctima. Y luego dice, mas él no la quiso ir, verso 14, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Y luego después él moriría y Absalón se vengaría, y es toda una historia familiar. Esta es una historia triste donde David está en su decadencia moral porque había pecado. Y el padre no advierte lo que todos advierten, que Amón estaba mal. No hay un hombre que viva de una forma espiritual y una mañana se levante y diga, quiero tener algo con mi hermana. Este hombre ya estaba en un mundo de oscuridad y de pecado. Su primo se dio cuenta que estaba enflaquecido. Parece que el padre no observó, o estaba lejos, o estaba en sus asuntos. Y entonces la violencia llega y la mujer clama y busca el no, pero no puede. Y entonces cae en el abuso y todo se destruye. Cuando uno ve, tiene que entender que la Biblia habla de un entorno familiar y pone como condición única y primaria que los padres deben cuidar de los hijos. Los padres somos llamados a proteger a los hijos. Y quiero decirle esto, tal vez es lo más importante en esta mañana, o una de las cosas más importantes. Mire, los padres son responsables. Los padres somos responsables. Le dije al principio, la cantidad de gente que hemos hablado, la gente que viene con sus historias de abuso, no tiene tanta bronca con el abusador como con el papá o la mamá que no lo cuidó, que estaba con sus problemas, con sus luchas y no lo cuidó, no lo protegió, no veló, o peor, no le creyó. ¿Dónde estaba Adán cuando Satanás estaba hablando con Eva? Preguntamos, es una buena pregunta. Yo pregunto, ¿dónde están los padres cuando su hijo o hija estaba siendo abusada? Los padres dejamos libres a los hijos con cualquier persona, que vayan a cualquier lugar, que estén en cualquier lugar, no nos preocupa nada. Miren, es muy curioso, porque por muchos años nuestros hijos tuvieron amigos y amigas que algunas veces le hacían bromas de por qué tus padres llaman tanto, porque nunca hemos dejado de llamarlos por celular a la hora que sea y donde estuvieran, hasta cansarlos. Y aún hasta nuestro hijo mayor que se casó, mientras que eran novios, los seguíamos llamando, ¿dónde están y cómo están y cuándo vuelven? Nunca nuestra hija subió un remis sin alguien que la acompañara por años. Alguien iba a acompañarle y volvía con ese remis, y ahora aún de grande toma el celular y nos avisa cuando llega, 5 minutos y una vida se destruye. ¿Dónde estás, padre o madre? ¿Dónde estamos? Exponiendo a nuestros hijos en una noche oscura y no los esperamos en la parada del colectivo a la hija, o la dejamos sola. Y luego se desmorona el mundo y decimos, ¿qué pasó? Dios nos ha puesto como padres
protectores y defensores de nuestros hijos. ¿No le avergüenza esto? A mí sí. Y le hemos dicho a nuestros hijos cuando dice, podemos ir a dormir a la casa de alguien, y a casa han venido siempre a dormir chicos y chicas. Y duermen y comen, y cómo comen, ¿no? Y ellos han ido a dormir a la casa de otros, pero algunos no han ido. Pero papá, ¿por qué no puedo? Porque no hay problema con la chica o con el chico, pero no con la familia. Pero papá, mira, yo no te doy explicaciones. A mí no me preocupa lo que me diga la gente de Exagerado. Yo rindo cuenta a Dios. Mamá y papá protegen porque ese es el rol que Dios nos ha dado. Y abandonamos a los hijos a las fauces de la maldad, del pecado, en el vecino, en el primo, en el amigo. ¿Dónde has estado? Y el tiempo de oscuridad cubrió toda la vida de David. Y uno llega y ve el entorno familiar y el derrumbe y la muerte y la desgracia. Me parece que es hora de repensar la vida. Parece que no vivieran aquí. A veces alguien me quiere mencionar si soy exagerado. Yo no necesito ni Biblia para explicarle esto. Lea el diario. Escucha el noticiero. Los datos los saqué de Google, no de la Biblia. De personas sin Dios que saben la realidad del pecado. Es hora de repensar la vida y de hacer las cosas distintas. Y quiero decirle algo más, la intimidad familiar, el tema del hacinamiento familiar y de la promiscuidad es lo peor. A ver, un muchachito, un jovencito, tiene que tener su espacio de intimidad, igual que su jovencita hermana. Que sean hermanos no le da intimidad. Enseguida que la nena creció, ya no entré más a su habitación sin golpear la puerta. Un padre no puede entrar a la habitación de su hija sin golpear la puerta. Cuando apenas nació mi hija, yo tenía una pequeña y linda oficina. Me echaron. Liliana literalmente me echó como sacándome patitas a la calle. Porque la nena duerme sola. Tus libros dormirán con el perro. ¿Cómo puede ser que hermanos se crían y saben, los hermanos deben ser afectuosos y cariñosos, pero no pueden estar en la adolescencia y juventud pegados, sentados en la falda uno de otros, abrazados, y me decís, sos exagerados, son hermanos. Yo sé lo que es el pecado, lo he visto lo suficiente. ¿Dónde vamos a poner la línea de santidad? ¿Quieres que te pase de nuevo a las estadísticas? Esta es la realidad. Pero claro, no hay barreras, no hay límites. Se ha descolocado y quebrado cada cosa nueva y todo se ha derrumbado. Por último, quiero preguntarte antes de llegar a nuestro último punto. Y quiero ser tan serio como antes. ¿Qué pasa con las madres y con las abuelas que no creen en sus hijos? Que no cuidan a sus hijos. Que ponen por arriba la palabra del cónyuge. Muchas veces, ¿saben por qué? Dicen cuando miran los números, por la dependencia financiera. Y no reconocen ni aceptan la crisis y la oscuridad que el hijo ha vivido. Usted hoy tiene que hablar con su hijo o con su hija. Decirle, necesito que me cuentes si algo de esto ha pasado en tu vida. Necesitamos reconvenir y crecer en lo que Dios quiere. Porque si no, nunca la vida va a ser recuperada. Y yo no tengo ni tiempo. Pero sabe una cosa, yo tengo muchísimos versículos aquí de cómo los padres repiten los pecados, los hijos de los padres. Y salvo, por ejemplo, Asa o Ezequías, que se pusieron por arriba de la maldad de su padre, todos los demás reyes en Israel, en Judá, repitieron el pecado de sus padres. Esta es una cadena generacional que debe ser cortada. Quiero decir algo más antes de entrar a mi último punto. Hace muchos años, bastantes, vi un documental en la televisión, era muy interesante, era sobre, vimos allí en casa el tráfico de adolescentes y jóvenes. Contaban cómo las tomaban de un lugar y las llevaban con mentiras a otra ciudad, a otro país, se abusaban de ellas, las violaban,
las prostituían. Así que esta historia iba por Europa, Latinoamérica, y era una historia de terror, y hablaba no solo de prostitución, de violación, de secuestro y tráfico de personas, hablaba de muerte, mucha muerte. Esto no tiene nada que ver con Dios y con la Biblia, era un documental, y sabe que termina diciendo, ¿qué puede hacer usted, usted o yo por esto? Y me quedé tan sorprendido. Lo que usted puede hacer es no mirar más pornografía. Pero ¿cómo la conexión es la pornografía que alimenta la oscuridad y la corrupción del ser humano, que le lleva a lo más bajo de abusar de la pequeña adolescente abusada, violada y prostituida? Necesitamos volver a los parámetros divinos para cuidar nuestro hogar y convertir un refugio de bendición a nuestra familia, para que la sonrisa no se le borre, no de la cara, sino del alma. Pero llegamos a lo último, la sanidad divina para los abusos. Y tengo una pequeña lista que quiero mencionar, mientras que usted se acerca a Efesios capítulo 5. Y esta es una lista porque vinimos aquí con el deseo de poder ayudar y ver cómo Dios quiere sacarnos y rescatarnos. De eso estamos hablando. Primero tengo que recordarle que es un proceso. Es un proceso, no hay fórmulas fáciles. Lleva la vida. La vida. Ayer oímos otra historia de una persona que por 30 años ya pasaron y se recuperó, pero todavía hay sesgos y recuerdos. Lleva la vida. Es un proceso para recuperar la salud en tres áreas. Primero, usted debe recuperar la salud emocional. Las emociones son dañadas. El daño no es sexual, es emocional. Es sexual y emocional más que nada. Usted debe recuperar la salud relacional, la forma en relacionarse con las personas, la forma en relacionarse con el sexo opuesto. A esta chica no le dijeron que la relación con el sexo opuesto no es desde conquistar a la persona. No le dijeron esto, que cree que la atracción es, al muchacho no le explicaron esta cuestión de la conducta sexualizada. Debe reconstruir lo relacional y por último debe reconstruir lo espiritual, la salud espiritual que ha sido quebrada. Ahora, número uno, ¿cómo lo va a enfrentar? Usted deje de esconder esto, tiene que enfrentarlo, y en esta mañana quiero invitarle que lo enfrente con Dios, que deje que Dios lo lleve, que deje que Dios lo restaure, lo limpie. Yo dije al principio, rompe el alma. Me encanta el Salmo 23. Hay otras versiones. Nuestra Biblia dice, confortará mi alma, pero en inglés. Y otra versión dice, restaurará mi alma. Sanará mi alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará, restaurará, sanará el alma. Dios es experto en tomar los pedazos destruidos de la vida y recomponerlo y hacerlo nuevo, pero necesita arrepentimiento del que lo hizo y la búsqueda del perdón del que no fue culpable. En segundo lugar, cuando usted resuelve cómo lo va a enfrentar, tiene que establecer la seguridad de poder hablar con alguien. Efesios 5, verso 8 al 14. Efesios comienza a decir la vida que tenemos en Cristo, y capítulo 4 y 5 y 6, cómo vivir esa nueva vida y los nuevos valores. Y entonces va a hablar de un fruto, habla de cinco cosas, pero uno de ellos es el fruto de la luz. Y dice Efesios 5, verso 8, porque en otro tiempo eran tinieblas. Usted observó lo que acabo de leer, no dice que estaban, eran, no estaban en tinieblas, eran tinieblas, mas ahora no están en la luz, son la luz, que en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, relacionado con Gálatas 5, es en toda bondad, justicia y verdad. Es el fruto de la luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, y toma un texto de Isaías 61, y dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Usted necesita sacar a la luz, dice, pero es mejor enterrar el pasado. Cuando hablo de esto, las personas me dicen: he pasado toda la vida para esconder. No has escondido nada, se filtró en tu personalidad. Es como cuando se cae leche en el heladero, a usted le ha pasado. La dejo ahí, pero de repente se pudre y el olor se siente y uno quiere arreglar. La única forma es limpiar la leche derramada. Se ha filtrado en todas las áreas de su personalidad, tiene que salir a la luz, tiene que enfrentarlo. Esto no es que tomó una manzana y algo, esto es algo muy serio, muy grave. Esto tiene que salir a la luz, y Pablo está hablando del fruto de la luz. Y habla del pasado y del presente. Observen, el pasado eran, no estaban, eran, estaba en la esencia de ustedes, y ahora no están en la luz, son la luz. Ahora es otra dispensación de tu vida, otra etapa de tu vida. Y no dice, y dice ahora a la función de lo que son sus vidas, no sus circunstancias el asunto. No es la circunstancia que viviste. Ahora tu vida es luz. Porque vos sos luz y sos hijo de luz. Y debes caminar y andar en la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo, y el que me sigue no puede, no debe, no va a andar en tinieblas. Y andar como hijos de luz es exponer la oscuridad. Y la conducta mía debe estar de acuerdo a la identidad mía. Y mi identidad es luz. Y cuando todo, dice Pablo, es expuesto a la luz, la oscuridad sale. Y la luz es lo que expone, saca y manifiesta todo. Entonces cierra Pablo, dice: despiértate, 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 y te alumbrará Cristo. Te sacará de la muerte a la vida, porque necesitas hablar con alguien. Necesitas recurrir a alguien. Necesitas, como padre o madre, hablar con los hijos. Necesitamos liberar esta carga de algo que no fue tu culpa. Entonces llega lo tercero: enfrentamos nuestra ruina. Porque cuando vos enfrentás tu ruina, aunque no fue tu culpa, dice Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo dice: este pobre clamó a Dios y le libró de todas sus angustias. Es el corazón contrito y humillado que Dios lo recibe, enfrente la verdad, no lo distorsione. Muchos de ustedes han llevado esta carga por años, y la iglesia quiere ser un lugar de sanidad. Yo tomo un compromiso como pastor de cuidar a esta gente, de cuidarles. No voy a dejar pasar por alto nada sucio y nada feo, porque es mi responsabilidad pastoral para esta iglesia. Usted debe venir y buscar aún en la iglesia la sanidad que el alma necesita. Sus hijos deben encontrarla aquí, en la santidad y pureza de otros jóvenes. Debe huir de la corrupción que hay en el mundo. Y debe buscar a Dios para que limpie y enfrente su ruina. En cuarto lugar, ¿a quién va a culpar? Usted tiene que definir a quién va a culpar. Deuteronomio capítulo 22. Tal vez deberá subrayar este versículo. Deuteronomio 22, 25. Dios es tan claro. Tal vez hasta aquí ha culpado a Dios. No lo haga más. Tal vez se ha culpado usted. Seguramente no puede hacerlo más. Porque dice Deuteronomio 22, 25. Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa.
no hay en ella culpa. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. ¿No es liberador el pensamiento divino? ¿A quién vas a culpar? Y cuando yo sé, esta fue la persona, yo puedo ejercer perdón porque sé quién fue la persona. Y tal vez mi padre o mi madre no me cuidó y puedo perdonar también a esa persona, sea mi padre o mi madre. Pero yo debo identificar la culpabilidad para no ponerla sobre mí. En quinto lugar, debo elaborar el perdón. Y digo elaborar el perdón porque no es solo perdonar, es un proceso. Y el perdón que usted debe dar a la persona que hizo esta aberración con su vida es un acto de fe, ¿entiende? No es un sentimiento, hoy lo amo. Y el perdón en la Biblia, en este sentido, no es reconciliación, no es volver a confianza, no es que somos grandes amigos, es un perdón, es un acto de fe. Me desprendo del odio que tengo, de los resentimientos y amarguras que he guardado, los llevo a la cruz y los entrego allí. Y dejo que Dios haga venganza y justicia, porque Él es el Dios que hace justicia por causa mía. Porque hay de los que, dice, tocan uno de mis niños. Mejor le fuera ponerse una cuerda en el cuello con una piedra y tirarse a lo profundo del río que tocar a uno de mis pequeñitos. Dios se va a encargar de esa persona. Usted libere el odio, la amargura y el mal y procese y elabore el perdón. En sexto lugar, enfrente sus sentimientos. Ya es hora de dejar de desconfiar de cada cosa y de cada persona. Enfrente sus sentimientos y ya deje de verse marcado. Usted es una nueva criatura, 2 Corintios 5. Dios le dio una nueva canción, Salmo 40. Dios le dio una nueva mente, 1 Corintios. Dios le dio una nueva vida. Usted ya está marcado, pero por la cruz de Cristo. Está marcado por su sangre. Está marcado por su perdón. Esa es la maravilla. Y dice Apocalipsis, y le daré un nombre nuevo. Aún un nuevo nombre que nadie conoce, solo el Padre. Enfrente el sentimiento de impotencia. Usted ahora todo lo puede en Cristo. No debe vivir subyugado. Y enfrente la conducta sexualizada que ha marcado su vida como consecuencia de esto. Las últimas dos cosas. Las dos cosas finales que quiero terminar y son tan importantes. Número 7, reconstruya la imagen de Dios. Él es el Padre que cuida de las aves y cuida de usted. Es el Padre que da abundantemente y que bendice y que no deja de bendecir, el Padre que le ama, Él es el Padre de huérfanos y viudas. Usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en la cruz. Usted puede hablar con Dios, mire, voy a usar una palabra, usted puede luchar con Dios. Usted tiene dos caminos, el de la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. O el camino de Job, Señor, tú diste y tú quitaste, me rindo, pero por capítulo y capítulo, en esos 41 capítulos hasta el capítulo 42, él está luchando con Dios. Señor, no entiendo por qué lo hiciste, ¿qué te pasó? A Habacuc le pasó lo mismo, Jeremías le pasó lo mismo, David le pasó lo mismo. Ana no tenía hijos y fue y lloró con amargura. Estaba resentida en el fondo, aún con Dios. Señor, ¿por qué tiene hijos ella y yo no? Los salmos son un compendio de emociones. Dígale que a Dios que usted está enojada y que se siente mal. Y Dios va a revelar quién es Él. Porque no olvide esto, Dios no da tantas explicaciones como revelaciones. Dios no da una explicación, da una revelación. Eso es lo que le hizo a Job, le reveló quién él era él. Y le reveló de qué grande era Dios y cuánto le amaba. Que para Job fue suficiente, a Job le satisfizo, a Job le cerraron las cuentas, a Job se le cerró el alma, se le terminaron las heridas y volvió a vivir. No necesita explicaciones, necesita confiar en Dios. Necesita reconstruir la imagen de un Dios paterno y necesita mirar a Cristo.
El Dios hecho hombre, Él siempre tuvo compasión con las personas rotas de la vida y destruidas de la vida, el Bartimeo en aquel oscuro rincón de la vida. Y la mujer que tocó el manto en soledad por 12 años, viviendo esa enfermedad que lo torturaba, y hablando con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, y siempre el lenguaje en hebreo que él usó es un lenguaje de dignidad y respeto. Nunca le dijo, che, mirá, siempre a la mujer que lavaba sus pies, y el fariseo dice, pero es una mujer pecadora. Y a la mujer de Samaria, que baja con su corazón renovado, me ha dicho todo lo que hice. Siempre con dignidad, siempre con respeto. Y usted llega a Juan capítulo 8, la mujer es hallada en adulterio, había pecado. Estaba arrojada entre el polvo y las lágrimas, semidesnuda allí con los hombres. Y alguien dice, ¿qué es lo que pasaba? Que Cristo, ¿qué estaba escribiendo? No es la pregunta, ¿qué estaba escribiendo? Era, ¿por qué estaba escribiendo? Porque Él no iba a ver ese espectáculo. Él iba a perdonar a esa persona y enfrentar el pecado de los demás. Y cuando ya no hay nadie, el espectáculo termina, Él dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor, vete y no peques más. Y la mujer levanta las miserias de su alma y se va con la vida nueva que Cristo ofrece. Usted debe encontrar al Jesucristo que restaura el alma y que da dignidad a la vida. Pero en último lugar, usted debe abrazarse a la cruz. Porque de la cruz de Cristo, Isaías 53, verso 5, habla de que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Sabe, simpatía es, yo siento, lo lamento por vos. Empatía es, ay, yo sufro lo que vos sufrís. Compasión es, yo hago algo para que no sufras. Y el Señor muestra su compasión y va a la cruz del Calvario. Y es abusado y violentado en lo máximo de la vergüenza y del dolor, de la humillación y de la traición, y colocado en la cruz, muere como varón de dolores, experimentado en quebranto, para salvarte, para perdonarte. Debes abrazarte a la cruz, no a un crucifijo de madera o de metal, a la cruz del Salvador, donde Él murió y luego resucitó. Debes encontrar en Cristo la compasión que solo Él puede dar. Y la cruz de Cristo, algo más, vincula a Jesucristo con tu sufrimiento. Porque dice Hebreos capítulo 4, que tenemos un sumo sacerdote que todo puede compadecerse de nosotros. Él experimentó tu dolor, vivió tu dolor y murió por tu dolor. No experimentó tu pecado, experimentó tu dolor, tu sufrimiento. Sin pecado cargó las consecuencias de tu pecado y del mío. Por último, la cruz quebranta el poder del mal y sella el destino de Satanás y trae victoria para la vida. Y Colosenses dice, en Cristo todos vuestros pecados han sido perdonados. Y luego el Salmo 103 dice, Él ha alejado nuestros pecados. Y Miqueas capítulo 7 dice, y Él ha sepultado nuestros pecados. Y luego dice, y ha echado en lo profundo del mar nuestros pecados. Usted debe abrazarse a la cruz. Recuerda el himno, creo que es 400, mirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz. Bendíjome en su amor, en la cruz. Pues su sangre me perdonó, me limpió, y la vida mía fue hallada en aquella cruz. Hoy cantamos algunos preciosos himnos, profundo es el amor de Cristo. Y en un momento, al terminar, vamos a cantar una vez más de la cruz de Cristo. Abrácese a la cruz, venga al Salvador. Mire, hay dos tipos de personas. Tal vez está aquí el que fue abusado y el que fue herido. Venga al Señor, en Él hay consuelo. No fue su culpa, pero usted debe arrepentirse. Pero si no fue mi culpa, arrepiéntase de haber vivido mal, de no haber pensado bien, de ir por un camino y no ir por el camino de Dios. Dígale, Señor,
no fue mi culpa, pero quiero encontrarte como padre, quiero sentir tu abrazo, quiero que me ames. La vida pasa, los padres mueren, y yo no olvido las manos de mi papá ni de mi mamá, ni sus abrazos. El Padre Eterno quiere abrazarte, haya en Él el refugio que tu alma necesita. Encuentra el consuelo, y si tienes que hablar con alguien, háblalo. Abre tu corazón y encuentra en el Señor sanidad, restaurará tu alma. Si eres un abusador, un violador, un perpetrador, si has cometido ese pecado, que la dura culpa caiga sobre ti y puedas arrepentido venir y buscar perdón y misericordia. Todavía les voy a tomar 2 minutos más y luego vamos a terminar orando, para que vayas pensando cuál va a ser tu oración al Señor. Tal vez hoy necesites al Salvador. Diga: Señor, hoy te pido perdón. Señor, necesito tu cruz. Señor, quiero que me salves. Y los 2 minutos que voy a tomar es para que vean un video y una historia. Larry Nasher fue un depravado hombre que violó y abusó de 160 mujeres. Un doctor encargado de las gimnastas olímpicas de Estados Unidos. La mujer que ustedes van a ver es una abogada con 4 hijos. Fue la primera que hizo la denuncia de violación. El hombre fue acusado hace 2 años y llevado a la cárcel por 175 años. Los últimos días, las mujeres violadas y abusadas podían pararse y decirle lo que quiera. 20 mujeres decidieron decirle lo que quiera. La jueza fue extraordinaria. Él dijo: yo no quiero oír eso. La mujer jueza dijo: usted va a oír estos 4 días lo que ha destruido la vida de tantas personas. Y firmó su sentencia de muerte en la perpetuidad de esa cárcel en la que va a estar. Y la última que habló es la primera que denunció, es una fiel creyente. Y le dijo esto. Y lo voy a leer junto a ustedes por aquí. You have become a man ruled by selfish and perverted desires. A man defined by his daily choices over and over again to feed that selfishness and perversion. You chose to pursue your wickedness, no matter what it cost others. And the opposite of what you have done is for me to choose to love sacrificially, no matter what it costs me. In our early hearings, you brought your Bible into the courtroom, and you have spoken of praying for forgiveness, and so it is on that basis that I appeal to you. If you have read the Bible you carry, you know that the definition of sacrificial love portrayed is of God Himself loving so sacrificially that He gave up everything to pay a penalty for the sin He did not commit. By His grace, I too choose to love this way. You spoke of praying for forgiveness, but Larry, if you have read the Bible you carry, you know forgiveness does not come from doing good things, as if good deeds can erase what you have done. It comes from repentance, which requires facing and acknowledging the truth about what you have done in all of its utter depravity and horror, without mitigation, without excuse, without acting as if good deeds can erase what you have seen in this courtroom today. The Bible you carry says it is better for a millstone to be thrown around your neck and you thrown into a lake than for you to make even one child stumble. And you have damaged hundreds. The Bible you speak carries a final judgment where all of God's wrath and its eternal terror is poured out on men like you. Should you ever reach the point of truly facing what you have done, the guilt will be crushing. And that is what makes the gospel of Christ so sweet, because it extends grace and hope and mercy where none should be found. And it will be there for you. I pray you experience the soul-crushing weight of guilt, so that you may someday experience true repentance
and true forgiveness from God, which you need far more than forgiveness from me, though I extend that to you as well. Tendemos la luz. ¿Cuál va a ser tu oración en esta mañana? Es hora de pedir perdón. Si has pasado una experiencia dolorosa, es hora de ser consolado en los brazos de Cristo. Y si necesitas al Salvador, es hora de abrazar la cruz, creer en Cristo. Inclinamos la cabeza para orar. Con las cabezas inclinadas, quiero que hables con Dios. Si has cometido algo horrendo, pídele perdón. Si has sufrido algo horrendo, vuelve a los brazos del Padre. Encuentra al Dios que te ama. Reconstruye su imagen, la imagen real de Dios que se ha distorsionado. Entrégale sus sentimientos. Siente el calor de su protección. Y empieza a vivir por la esperanza que está en Él. No es tu culpa. Y si en esta mañana necesitas al Salvador, y hay varios aquí, muchos aquí que lo necesitan, tal vez no has abusado de nadie, tal vez no han abusado de ti, pero aún eres pecador. ¿Por qué no le dices: Dios, perdona mi pecado? Dile: Señor, me arrepiento de mi pecado. No llegué a este extremo, pero un mal pensamiento, una mala palabra, eso te condena al infierno. Dile ahora con tus palabras: Dios, perdona mi pecado. Y dile: creo, porque salvación es por fe, lo que acabas de oír. Dile: arrepentido, creo que Cristo murió por mí y resucitó. Lo creo. Creo que murió para salvarme y que me ama. Y que quiere perdonarme. Y dile por último: ven a mi vida, Señor, sálvame, perdóname. Las cabezas están inclinadas, los ojos están cerrados. ¿Cuántos oraron recién? Dijeron: Señor, sálvame, Señor, perdóname. Hiciste esa oración, quiero invitarte a que levantes solo tu mano, sin palabras. Sin palabras, tu mano en alto. Queremos terminar orando a Dios. ¿Cuántos hay así? Dios te bendiga. ¿Quién más levanta su mano como indicando la decisión de su corazón? Quiero terminar orando. ¿Alguien más así? Un hombre, una mujer, un joven. Puedes levantar tu mano ahora. Buscando al Salvador. ¿Alguien más que quedó así? Muy bien. Oramos. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Señor, estamos rodeados de oscuridad, pero somos hijos de luz. Señor, hay maldad y pecado, pero hay salvación y perdón en Cristo. Hay amor y gracia incondicional, hay esperanza, hay limpieza. Hay una vida tan preciosa y linda y maravillosa por delante. Señor, ayúdanos a volver a ti, a tu paternidad, a tu amor, a Cristo, el compasivo Salvador. Ayúdanos a abrazar la cruz. Ayúdanos a ser testigos de tu amor hacia otros. Y ayúdanos, Señor, en nuestra experiencia de dolor, compartir con otros que sufren del amor del Salvador. Ayúdanos que podamos ser consolados para consolar. Haz, Señor, de esta iglesia una iglesia abierta a ayudar a la miseria de nuestro corazón herido, a las miserias del pecado, y traer sanidad y salvación por medio de Cristo. Haz de esta iglesia un lugar de refugio y de seguridad para el herido, el lastimado, el abusado. Señor, oramos agradecidos, rogamos por tu salvación y por tu, Señor, perdón y por las charlas posteriores y por lo que tienes
y harás en la vida de cada uno de nosotros de aquí en más. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.